La máxima estrella del género terrorífico es, sin duda alguna, Edgar Allan Poe. Poe es un gran clásico, un genio, un poeta, un creador. Y Poe no podía faltar en nuestro programa, ya que si ha habido un escritor que robó el sueño a sus lectores, ese fue Edgar Allan Poe. Para poder ofrecerles el programa de hoy, hemos debido afrontar varias dificultades. Desde luego, la mayor ha sido el elevado costo de su producción. Intervienen muchos extras y tanto los decorados como la utilería, sastrería, etcétera, etcétera, requirieron un gran desembolso. El presupuesto que asigna Televisión Española para cada uno de sus programas es global, lo que significa que dentro de una cifra tope están incluidos los sueldos del realizador y sus ayudantes. Es mi deseo hacer constar que tanto mis ayudantes como yo no hemos dudado en renunciar a nuestros sueldos, en poner de nuestra parte todo, absolutamente todo, para lograr que este programa sea ofrecido a ustedes con toda la dignidad que requiere. Por ironías del destino, se titula El Tonel. Buenas noches. Señores ayudantes, cuando gusten. ¿Cada uno tiene ya su jarra con el vino nuevo? ¡Sí! Como alcalde de Avalón, me corresponde hacer el brindis de todos los años con el primer mosto. Ya veo que hay algunos borrachos. Yo también lo estoy un poco. Pero eso se debe a que han abierto sin mi permiso un par de toneles de la cosecha del año pasado. ¡Andrés! ¡Despierta, que estoy brindando! Bueno, pues como alcalde de Avalón, el pueblo más pequeño de Borgoña, pero de donde sale el vino más grande, brindo por esta última cosecha, porque cada uno de nosotros logre más de 100 toneles y porque se les agría hasta el último litro a los de Rabiñac. ¡El pueblo de vino! Y porque se casen todas las muchachas, todas las viudas y todas las viejas. Nada más. ¡Salud! ¡Salud! Y ahora ya podéis seguir bailando y bebiendo. Tenéis el permiso del alcalde. ¡A todos a bailar y a beber! ¡Salud, Andrés! ¡Salud! Ahí está. Gracias. Un buen
Buenas noches, señores. Buenas noches. ¿Qué se te ofrece? Verá, señor. Entrando al pueblo me dijeron que todos los viñadores habían ido al establo del alcalde. Sí, este es el establo. Yo soy el alcalde. ¿Qué quieres? Me llamo Esteban Duro. Vengo desde Dijon recorriendo todos los pueblos que se dedican a producir vino. Soy comerciante. Ahí fuera tengo un carro lleno de cosas. Telas, navajas, herramientas. Por si alguno de los vinateros quiere comprarme algo, pagándome con vino cuando termine la cosecha. Ya. Eres buhonero, ¿no? Anda, hombre, siéntate. Todos los años vienen muchos como tú. Llegan con sus carros, nos cambian a nosotros por cada 5 toneles de vino cualquier porquería y se largan tan contentos. Anda, bebe y diviértete. Anda. Gracias, señor, pero es que ayer noche salí con el carro de Dijon y aún no he descansado. Y ya sabe, de Dijon aquí son más de 20 leguas. Si no le importa, le agradecería que me indicase quién es el señor Jean Samide. Al entrar al pueblo me dijeron que era el dueño de la mayor bodega y que además en su casa tiene un cuarto donde alojar a los forasteros. Así que pensé que a lo mejor mato 2 pájaros de un tiro logrando albergue para esta noche y haciendo con el señor Samide algún negocio. Mira, aquel que está solo mirando su jarra. Aquel es Jean Samide. Bueno, entonces, con el permiso de usted. No, hijo, no. No vayas. Te han hecho una broma. Una broma de mal gusto. No entiendo, pero no es el dueño de una bodega. Sí, de la más grande. ¿Y en su casa no tiene un cuarto vacío? Sí, en su casa tiene muchos cuartos vacíos. Entonces no le comprendo, señor. El año pasado, durante esta misma fiesta, llegó un muchacho. Era buhonero como tú. Traía también su carro cargado de cosas para cambiarlas por vino. Llegaba muy cansado, igual que tú. Y le pidió albergue a Samidet. Y Samidet se lo dio. Es un hombre duro, callado, pero trabajador y generoso. ¿Sí? Se llevó al muchacho a su casa. Le dio una cama y el muchacho, a cambio de todo, se escapó con su mujer. Nunca se ha vuelto a ver a ninguno de los dos por el pueblo. Por eso no creo que le haga gracia que otro buhonero venga a pedirle albergue. ¿Comprendes? Yo siempre lo he dicho. Una mujer demasiado bonita puede trastornarnos toda una vida y estropearla. Igual que una sola gota de vinagre puede agriar un tonel entero. Una mujer demasiado bonita. Y la de Samidet lo era. Vaya si lo era. Estará siempre en ese rincón quieto y mudo como si fueses de piedra. Siempre en la misma silla, con la misma jarra de vino. El hombre es como los animales, Teresa. Acostumbra comer, dormir y descansar en los mismos sitios. El hombre puede que sea así, pero la mujer no, o por lo menos yo no. A mí me gusta moverme. Hablar, reír. Vaya en Dijon todas las tardes. Esto no es Dijon, Teresa. Te lo he dicho muchas veces. Ya sé que no es Dijon. Y muy bien que lo sé. Esto es Avalon, un pueblo oscuro y aburrido, donde no se puede ir más que a la iglesia o a ver las viñas. Antes de casarte, te advertí que mi aldea era muy pequeña y que no encontrarías las comodidades y las diversiones a las que estabas acostumbrada en la ciudad. Sí, Jean. Pero no es solo eso. ¿No es solo eso? ¿Qué te pasa? No creo que puedas quejarte de nada. Tienes una casa más grande que la que tenías en Dijon. Te compré montones de ropa y de adornos. Tienes todo lo que una mujer puede desear. ¿Qué te falta? Dime, ¿qué quieres? No lo sé, Jean. Quizás es que no me he acostumbrado todavía a esta casa. A este silencio. Allá en Dijon a todas horas se oía hablar y reír. Porque con mis tías y mis hermanas estábamos siempre gastándonos bromas o cantando. No creo que sea necesario parlotear todo el día. No, Jean. Pero es que tú no te das cuenta de... ¿De qué? No soy ninguna niña, Jean. Para vivir y ser feliz,
No necesito ni de teatros, ni de cafés cantantes, ni de la charla de cuatro mujeres a mi alrededor. Pero es que tú casi no me hablas, ¿comprendes? Quizás no te des cuenta. Vienes, llenas tu jarra con vino y te sientas ahí en tu rincón. Me dices si falta mucho para comer o que las vides están algo secas o que están bien. Y nada más. No sé. A veces estamos juntos horas y horas sin que crucemos una sola palabra. Uy, es horrible, Jean, siempre callados. Como en una iglesia o como en un entierro. Yo soy así, Teresa. Siempre lo he sido. No sé. A veces me da la impresión de que estuviese de más en esta casa. Como si te molestase por estar a tu lado. No, sabes que no es verdad. Sabes que te quiero y que por eso me casé contigo. Pero la persona que se ama, se le habla. Trata de dársele todo el cariño, toda la ternura, toda la felicidad posible. Teresa, lo que ocurre es que tú echas de menos los mimos de tus padres. Y eso sobra. Créeme, cuando se ama, no es necesario decirlo y demostrarlo a cada momento. Pero, Jean, compréndeme que... Teresa, quizás yo te resulte demasiado seco, demasiado torpe, pero te quiero. Te quiero como nunca quise a ninguna mujer. Tú dices que a veces te parece que me molesta tenerte a mi lado. No, te equivocas. ¿Ves estas manos? Son como yo, duras, ásperas. Puede que no sepan mimarte, acariciarte. Pero llegarían a matar si alguien intentara separarte de mí. Créeme, llegarían a matar. ¡Silencio! Ya veo que hay algunos borrachos. Oh, yo también lo estoy un poco. Pero eso se debe a que han abierto sin mi permiso un par de toneles de la cosecha del año pasado. Bueno, como alcalde de Avalón, el pueblo más pequeño de Borgoña, pero de donde sale el vino más grande, brindo por esta nueva cosecha. Porque se les agríe hasta el último litro a los de Rabillac. Y porque se casen todas las muchachas, todas las viudas y todas las viejas. Y nada más. ¡Salud! ¡Salud! Y ahora a beber y a bailar. A bailar. Hola, Sabibet. Hola, Teresa. Tomás. La primera jarra de mosto para vosotros. Ay, cómo me gusta veros en esta mesa y en ese sitio, que fue el sitio donde se sentaba su padre y su abuelo y el abuelo de su abuelo. ¿Te enteras, Teresa? Sí, me entero. Esta es la segunda vez que vienes a la fiesta de la vendimia, ¿verdad? No, la tercera, señor Beauclerc. ¿Ya lleváis 3 años de casados? ¡Qué barbaridad! ¡Cómo se pasa el tiempo! Y parece que fue ayer cuando lo trajiste de Dijon. 3 años, ¿eh? Bueno, os dejo. Bebed todo lo que queráis. Hay que celebrar en grande la mayor cosecha que se recuerda. ¡Hasta luego, eh! ¡Hasta luego, Teresa! ¡Para seguir bailando! Hay que celebrar la mayor cosecha que se recuerda. Todos los años se celebra la mayor cosecha que se recuerda. No creo que te moleste que festejemos la vendimia. Eso lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos. Y los abuelos de vuestros abuelos. Sí, ya lo sé, siempre igual. El alcalde que brinda, los hombres que se emborrachan. Son nuestras costumbres, Teresa, nuestras tradiciones. Y estamos muy orgullosos de ellas. Tradiciones. Una gran borrachera general y al otro día encorvarse nuevamente sobre la tierra. Es nuestro deber, Teresa, cuidar la tierra. La tierra que labrarán nuestros hijos. La tierra que nos da el pan. La tierra donde los han de enterrar. Pero nunca pensáis que donde terminan las viñas hay otras tierras, otros mares y otros ríos. Nunca levantasteis los ojos del surco y sentisteis curiosidad por ver qué hay más allá. Nunca deseasteis hijos. No, este es nuestro hogar, Teresa.
Comprendo. Ya. Si es que te gusta viajar, podemos ir la semana próxima a Dijon. No, gracias, ya. No es eso. Prueba este mosto. Tenía razón, Boncle. Este año la uva salió buena de verdad. Pruébalo. No, no me gusta. Pruébalo, mujer. No quiero. Es muy fuerte. ¿Fuerte? Si es solo jugo de uva sin fermentar. Todos los años Jax toca lo mismo. Sí, creo que es lo único que sabe. ¿Quieres sacarme a bailar? No, yo no bailo bien, Teresa. Sí, es verdad. No lo recordaba. ¡Un momento! Como alcalde de Avalón, voy a anunciar, como todos los años, la cantidad de uva cosechada. Aquí he sumado el número de canastos que cada uno recogió en sus viñedos. Pues bien, Avalón este año puede darse por satisfecho. Podemos estar contentos y felices. ¡Mentira! Sí, señoras y señores, mentira. Avalón este año no puede considerarse feliz porque... Bueno, permítame ante todo que me presente. Ante ustedes, Maurice Frepot, que ha viajado en su carro leguas y más leguas durante días y más días para traerles a ustedes, y solo a ustedes, ciudadanos de la muy noble y hermosa villa de Avalón, para traerles, repito, la felicidad. ¿Y a usted quién le ha dado permiso muy para...? Muy distinguido y reverenciado, señor alcalde. Es para mí un placer estrechar su mano, saludarle y rogarle que me invite a su fiesta. ¿Y cómo sabe usted que yo soy el alcalde? Oh, por su porte, por su dignidad, por su estampa que refleja la autoridad de su cargo, y porque en su discurso estaba diciendo, yo como alcalde de Avalón... Señor, me invita a su fiesta. Y ya está en ella. Además, todos los años caen buhoneros por aquí. ¿Buhoneros? Señor alcalde, usted me ofende. ¿Eh? Un buhonero es una persona que viene a comerciar, a tratar de engañar rastreramente a un grupo de honestos cultivadores de la vid. ¡No, señores! Un buhonero cambia, trueca una cosa por otra. Yo regalo. Sí, señor, es regalo. Regalo, por eso no se queden ahí serios, quietos, callados. No, que haya música, por favor. Que haya música, risas y alegrías, porque ha llegado ante ustedes Maurice Frepot con regalos. Sí, con regalos completamente gratis para todos ustedes. Come un poco de vino. Ah, siempre he dicho que no hay mejor vino que el de Rabiñac. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, no, que el de Avalón, eso es. Ningún vino mejor que el de Avalón. Ah, ha estado usted en Rabiñac. No, de paso, viniendo hacia Avalón. Ah, sí, señores, lo dicho, maravilloso. Ningún vino tan maravilloso como el de Avalón. Maravilloso porque calma la sed, alegra el espíritu, rejuvenece, hace reír, hace soñar y hasta hace milagro. Sí, he dicho milagro. Todos sabemos que los malos turos dejan pozo en el fondo de los toneles. En cambio, el vino de Avalón deja regalos. Sí, regalos para todos ustedes. Navajas para que los hombres puedan cortar un racimo con el que endulzar su boca, o una flor para enseñar asomada, para las mujeres peinetas, abanicos y también frascos de esencias orientales que embriagan más que el vino añejo. Regalos que para todos ustedes ofrece Maurice Frepot. Regalos para que recuerden que mañana en su carro pueden encontrar telas, azadones, botas, jabones, perfumes, hachas, mil y mil prodigios que ofrece Maurice Frepot, solo a cambio de un poco de vino de Avalón. Bueno, ¿y ahora quién de ustedes puede proporcionarme un techo bajo el cual descansar? En mi casa hay un cuarto para los forasteros. Si usted quiere. Oh, sí, claro que sí. Cualquier rincón será suficiente. Muy agradecido, señor... Samivé. Jean Samivé. Esta es mi mujer. Encantado. ¿Es esta su jarra? Sí. Permítame. Donde una dama como usted ha bebido, solo puede suceder esto. Con mi agradecimiento y admiración. Le envidio sinceramente, señor Samivet. ¿Es usted un hombre feliz? Tiene buenos viñedos, una casa amplia y una mujer que conoce todos los secretos de la cocina. ¿Esto qué es? Guiso de liebre al pomar. Otro plato clásico del sur de Borgoña. Ya probó usted las setas con crema, el pastel de becada, la gelatina al chambertin, el cochinillo relleno. Cada día un nuevo plato.
Ya me ha hecho conocer 5 especialidades de la provincia. Y aún le faltan nuestros famosos caracoles y el jamón al perejil. Y también los pastelillos no, 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 por favor, no siga. Sería muy triste que tuviese que recordar lo que perdí por haberme tenido que marchar de Avalón. Por nosotros puede usted estarse aquí todo el tiempo que quiera. ¿Verdad, Teresa? Claro que sí. Oh, no, 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 muchas gracias. Ya llevo 5 días. He de seguir viaje, les he molestado bastante y aún quedan en mi carro cosas que cambiarlas por vino. ¿Y no le cansa andar continuamente de viaje de un lado a otro? No. Siempre se tiene enfrente un horizonte y siempre se desea ver qué hay tras él. Señora, en estas setas está toda la fragancia de los bosques de Borgoña. Sí, 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 no se ría. Saben a sombra, a frescura. Usted no guisa. Usted en cada olla crea un poema. Oh, ¡y qué exagerado, Maurice! No, no, lo justo solamente. Pues sí, señor Samivet. Hasta hace unos días creía que en la vida el único oficio interesante era el mío. Usted me ha hecho cambiar de opinión. Si usted se dedicara a criar vinos, no podría ir a ver qué es lo que hay más allá del horizonte. No, pero en lugar de un carro destartalado, tendría una casa como esta, sólida, amplia, edificada sobre las ruinas de un torreón romano. Cuando tuviese sed, en vez de ir a un arroyo, tomaría de la bodega una jarra del mejor vino. Y en vez de dormir a la intemperie, como a veces he de hacerlo, tendría una alcoba cómoda en que el silencio y la paz me dejasen reposar todo el tiempo que quisiera. Sí, pero si fuese vinatero, también tendría que preocuparse por si la uva se cría bien o mal, por si el mosto fermenta como es debido. Y a veces tendría que levantarse de la mesa sin acabar de comer para ver si en sus campos han terminado de vendimiar de una vez por siempre. ¿Te marchas ya? Sí. He de ir a ver si se deciden a trabajar como es debido. Cuando los racimos no son propios, cuesta más el recogerlos. ¿Volverás temprano? Poco antes de caer el sol. He de ir a ver cómo marcha aquello. ¿Usted cuándo se va? Mañana al mediodía. ¿Por qué, señor? Porque necesito algunas cosas de su carro. Tengo buenos vinos y creo que podemos llegar a un acuerdo. Oh, claro que sí. Encantado, señor. Délo por seguro. Hasta la tarde, entonces. Adiós, señor. Adiós, Jan. Ah, Teresa. ¿Sí? Ayer tarde, cuando yo fui a las viñas, estuviste en el granero, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? No, nada. Como he visto aquí este saco, que antes no estaba, por eso lo pregunto. ¿Lo bajaste tú sola? Sí. Ten cuidado. Pesa mucho. Te puedes hacer daño. Otra vez, pídele ayuda a alguien. Hasta la tarde. Creo que se ha dado cuenta de todo. Por eso ahora más que nunca tienes que llevarme contigo. Maurice, por favor, sácame de aquí. Pero Teresa, ¿tú te das cuenta de que vas a abandonar tu casa, tu marido? Es un paso muy grave el que vas a... ¿Cómo puedes decirme ahora que lo piense? Fuiste tú el que hace 3 días me dijo que lo dejase todo y que te acompañase. Fuiste tú el que me hizo ver que esto era una especie de cárcel oscura y triste de la que debía huir. Sí, Teresa, pero pensándolo con más calma, aquí lo tienes todo. Todo. Yo solo puedo ofrecerte un carro destartalado y nada más. ¿Y nada más? No, mi amor. Tú me ofreces la libertad. Me ofreces el placer de ir de un lado para otro sin rumbo fijo. Me ofreces vivir. Tú lo dijiste, Maurice. Sí, Teresa, pero comprende que... ¿O es que ya no me quieres? Tú me pediste que lo dejara todo y que me fuera contigo. Recuérdalo. Me dijiste que tu amor era tan grande que me necesitabas a tu lado para poder seguir viviendo. Sí, Teresa, pero... Me dijiste que yo lo era todo para ti. Era el agua clara que calmaba tu sed. La luz que te permitía ver. La luz. Nunca nadie me había hablado como tú. Y yo creí en ti. ¿O es que era falso?
Lo que tú me dijiste eran solo palabras. Eran mentiras, Maurice. No, Teresa. Yo te quiero. Te quiero de verdad. Y por eso solo temo que a mi lado no encuentres la felicidad que yo deseo para ti. Ay, Maurice, no te preocupes. Para ser feliz, no necesito más que tu amor, tu cariño. Necesito tu ternura. Te necesito a ti, solo a ti. ¿Y eso? No sé. Habrás dejado la puerta abierta y el viento la cerró. Maurice, no te preocupes por nada. Piensa que desde mañana estaremos juntos para siempre. Ay, para siempre. Buenos días, señor Samibé. ¿Bebiendo tan de mañana? Sí. Nada mejor que una jarra de vino al levantarse para sentirse fuerte durante todo el día. Usted bebe poco, ¿verdad? No, bebo y entiendo bastante de vinos. ¿De verdad? Sí, además es necesario para mi trabajo. Si no, a cambio de una pieza de tela, me darían 5 toneles de agua teñida. A propósito de su trabajo, ¿recuerda que ayer le dije que necesitaba algunas cosas de su carro? Ah, sí, es verdad. ¿Qué desea? Verá. Necesito media docena de hoces, 2 tijeras grandes para podar, 6 rollos de cuerda, 20 cajas de velas y alguna cosa para hacerle a mi mujer un regalo el próximo mes, cuando celebremos nuestro 4º aniversario. Pues sí, creo que puedo proporcionarle todo eso. Y a buen precio. Yo ya conozco su mercadería y sé que es buena. Pero antes de que cerremos trato, quiero que compruebe la calidad de mis vinos. Oh, me fío de usted, señor. Por algo su bodega es la más famosa de la región. Sí, es verdad. Usted está enamorado de su profesión, y yo de la mía. Sabe, no me conformo con producir una sola clase de vinos, no. Al contrario, me gusta lograr una gran variedad. Por eso en mi bodega podrá usted probar todos los tipos de vino que hay en Borgoña y algunos otros que aquí se desconocen. Por ejemplo, con la cosecha pasada hice 4 tipos de vino. Tinto, estilo Pomar. Tinto, estilo Volnay. Tinto, estilo Savigny. Y blanco, Montrachet. Beba, hombre, beba. Bueno, yo le acompañaré. Dicen que bebiendo 2 se bebe mejor. El Pomar, ¿eh? Salud. Este es el más serio, el más seco. Pica la lengua antes de tragarlo, como si quisiese hacerse anunciar. El Volnay. Salud. Este es más suave, más claro. Va bien detrás del Pomar. Beberlo es como enjuagarse la boca, ¿verdad? El Savigny. Bébalo de un trago. Ahora paladéelo. ¿No lo encuentra un poco espumoso? Este es un renegado. Es un Borgoña que quiere hacerse pasar por champán. Es el que menos me gusta de todos. Pero no se preocupe. Aquí está el Montrachet. Mire. Mire qué transparencia. Blanco como el marfil. Ahora huélalo. Qué aroma, ¿verdad? Si usted lo vendiese, podría decir de él lo que dice de los perfumes. Eso de la esencia maravillosa y el perfume oriental y todas esas cosas, ¿eh? Salud. Salud.
¿Qué le parece? Son buenos, buenos de verdad. Y estos son los del año pasado. Antes de marcharse, tiene que probar los que llevan casi medio siglo en la bodega. Nunca habrá bebido nada igual. Bueno, si es que le gustan los vinos y sabe apreciarlos. Sí, claro que sí. Entonces acompáñeme. Daremos una vuelta por la bodega. Quiero hacerle probar las grandes cosechas. La del 93, el blanco del 16. Así irá conociendo la historia de Avalón a través de sus vinos. Y luego le mostraré el secreto. ¿El secreto? Sí, el gran secreto de la familia Saint-Vivet. Probará el vino que preferían mi abuelo y mi padre. Probará el vino que yo también juzgo como el mejor del mundo. ¿Algún Borgoña del siglo pasado? No, no. El vino que siempre ha preferido mi familia no es ningún Borgoña. No, ni siquiera es francés. ¿Ah, no? No, no. Es español. Me gustaría ver la cara que pone en el pueblo si supiesen que para la familia Saint-Vivet lo más valioso que guardan en su bodega es un tonel. Un tonel de amontillado. Vamos, venga. Este es nuestro secreto. El amontillado español de 1773. Unas gotas en cualquier tonel de vino nuevo bastan para darle el mejor bouquet. Tome. Beba. ¿Qué le parece? Es bueno. Bueno de verdad. Tome. Tome otra jarra. Nunca volverá a probar un vino igual. Yo le encuentro un sabor a... no sé. No tengo su facilidad para hablar, decir cosas bonitas. Soy demasiado seco, demasiado torpe. A veces me gustaría poder explicarle a alguien, a usted, por ejemplo, qué es lo que siento cuando pruebo este vino. Y decirle a mi mujer cosas agradables. Ella me reprocha siempre que no le hablo. Y es que no sé hacerlo bien, ¿sabe? Teresa piensa a veces que yo no la quiero porque no vuelco en su oído halagos y zalamerías. Pero es que no sé. Usted sí, ¿verdad? ¿Sí qué? Sabe hablar, decir cosas bonitas. Pero ahora no podría. Me parece que se ha mareado. Sí, bebí mucho. Demasiado. Tomé.
Tome otra jarra de amontillado. Un buen vino quita el mareo de los otros. Y eso que me dijo que sabía beber. Sí, se mareó. Qué pena. Ahora no podría decir cosas bonitas, ni conducir su carro más allá del horizonte. Es una pena. Venga, échese un rato. Descanse. Duerma. Aquí mismo. Mientras yo trabajo un poco. Ve, ladrillos y argamasa. Quiero levantar aquí una pared para que el amontillado se guarde con más seguridad, aunque casi no es necesario. Porque casi nadie baja a la bodega y además esta es la parte más alejada. Pero no sé, con una buena puerta y un buen candado, estaría mejor guardado el secreto de la familia. Es una buena bodega, ¿eh? Mi bisabuelo se la encontró hecha. En realidad estos son los sótanos del torreón. Él lo único que tuvo que hacer fue construir la casa encima. Creo que esto eran las celdas. Sí. Mire esas cadenas, ¿ve? Donde los romanos encerraban hombres, los avivé encierran vinos. Pero ahora, descanse. Descanse. Así luego podrá hablar de cosas bonitas y conducir su carro todo lo lejos que quiera. Descanse. Descanse. ¡Xavivé! ¿Pero qué ha hecho? ¡Xavivé! ¡Xavivé, me oye! ¿Por qué me encadenó? ¡Xavivé! ¡Xavivé, me oye! ¡Xavivé! ¡Xavivé! ¿Pero qué es lo que está haciendo? Contésteme. Contésteme, le estoy hablando. Xavivé, por favor, contésteme, se lo ruego. Cálmese. Descanse. Recuerde que tiene que viajar. Viajar mucho. Ha de ir más allá del horizonte. Cálmese. Descanse.
Era una broma, ¿no es cierto? Una broma por no saber beber. Usted quería gastarme una broma para que cuando me despertara me asustara. Tiene gracia. Le aseguro que la tiene. Además, me lo merezco por presumir de bebedor. Se avivé, pero... Pero ya desperté. Ya está hecha la broma, ¿no le parece? Sí, claro, ya está hecha. Ya está hecha. Si está hecha... ¿Por qué sigue poniendo ladrillos? Ya lo dije. Que tenía que construir una pared para guardar mejor el amontillado. Pero ahora que lo pienso, me parece que olvidé algo. ¿El qué? Sí. No soy buen albañil, no. No lo soy. Ni tampoco sé hablar, ni decir cosas bonitas como usted. No sirvo para nada. Mire qué torpe. Levanté la pared y olvidé el hueco para la puerta. Sí, claro, la puerta. Claro. ¡Qué gracioso! Y sin puerta no se podía entrar ni salir. Tiene razón. Sin puerta no se podría entrar ni salir. Es una buena idea. Así el amontillado estaría aún mejor escondido. ¡Samibé! ¡Samibé! ¡Usted no puede dejarme encerrado aquí! ¡No! ¡Usted no sería capaz de hacerlo! Además, ¿por qué lo iba a hacer? ¿Por qué iba a dejarme encerrado aquí? Para que sea feliz. Usted dijo que quería una casa confortable, sólida. Y la tendrá. Dijo que le gustaría tener a mano una jarra de buen vino cuando tuviese sed. Y ahí, a su lado, tiene un tonel del mejor amontillado. Y también dijo que en vez de dormir a la intemperie, le gustaría tener una alcoba donde la paz y el silencio le dejasen reposar. Y ahí la tiene. Ahí podrá reposar todo lo que quiera. Nadie le molestará. Ni una voz, ni un ruido. La paz. Sí. Tendrá toda la paz que deseaba. Samibé, hablemos en serio. Usted lo pidió. Usted lo dijo. Bueno, usted dice muchas cosas. Demasiadas, tal vez. ¡Samibé! No, hablemos en serio. Yo sé por qué lo hace. Quiere vengarse, ¿no es cierto? ¡Vengarse por lo de su mujer! Le juro que entre ella y yo no hubo nada. Sí, se lo juro, nada. Fue ella, yo no. Fue ella la que me pidió que le llevase conmigo. Yo no. Yo le dije que no debía abandonarlo a usted. Le dije que no dejase este lugar. Le dije que era su deber. Le dije, ve cómo tengo razón, ve cómo dice demasiadas cosas. Me debe cansar hablar tanto. Sí, es lógico, pero ahora descansará. Samibé, le advierto que no me asusta. No me asusta, ¿me oye? No le servirá de nada, ¡de nada! En el pueblo me buscarán por todas partes. Sí, me echarán de menos y me buscarán por todas partes. Claro que sí. Verán mi carro y vendrán a buscarme. Me oye, no le servirá de nada. ¡De nada! Así que no siga, se lo aconsejo. No siga, se lo aconsejo y suélteme. ¡Suélteme! Cálmese. Tranquilícese. Debe estar muy cansado. Yo también lo estoy. Levantar toda esta pared no es un juego, pero entretiene. Y al mismo tiempo, uno descansa la cabeza y da tiempo para pensar, recordar.
se remueve la argamasa. Y a cada vuelta que se da con la paleta, viene una cosa a la cabeza. Una vuelta. Y le veo sacar todas aquellas chucherías del tonel. Otra vuelta. Y recuerdo cómo hizo salir una rosa de una jarra. Otra vuelta. Y recuerdo a mi mujer mirándole, sonriéndole. Y lo mismo pasa con los ladrillos. Se extiende la argamasa. Se coloca un ladrillo. Y con cada ladrillo, un recuerdo. Usted hablando en mi casa. Usted hablando en el baile. Usted hablando en el granero. Hablando. Siempre hablando. Le debe cansar, ¿no es cierto? Como a mí levantar esta pared. Estoy cansado. Muy cansado. Y así, colocando ladrillos, pensando, también recordé que arriba tiene usted su carro y que sería muy agradable que yo me diese un paseo en él hasta más allá del horizonte para ver qué es lo que hay allí. Sería muy agradable para mí. Y de paso, en algún pueblo lejano, dejaría su carro y volvería a pie o a caballo. Y así en Avalón, todos creerían que usted se marchó. ¿Comprende? Sí. Un largo paseo. Me descansaría del esfuerzo de poner un ladrillo. Y otro más. Bueno, ya quedan pocos. Samibé, suélteme o gritaría hasta que vengan a sacarme de aquí. Suélteme. ¡Suélteme! 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 Por mucho que grite, nadie le oirá. Por favor, Samibé. Por favor, Samibé. Me iré del pueblo enseguida. Le juro que no veré más a su mujer. Me iré del pueblo y nunca más pasaré por aquí. Nunca me verán por aquí, se lo juro. Entre su mujer y yo no pasó nada, se lo juro. ¡Nada! Por favor, Samibé, no me deje aquí encerrado. Yo no quiero morir así, por favor. No lo entiendo. ¿Por qué se pone así? Le estoy ofreciendo todo lo que deseaba. Nada le faltará. Descanso, una alcoba recogida, un vino magnífico al alcance de la mano. ¿O no le gustó? Ah, sí, claro que le gustó. Se lo dio más de 6 jarras. Ah, eso sí, cuando se apague esa vela, cuando se consuma y yo concluya esta pared, usted quedará a oscuras. Pero no se preocupe. También pensé en eso. Y dejé junto a usted aquello que era su felicidad. Aquello que era su luz. ¿Recuerda? Usted decía que era su luz. Su luz. Y aquí la tiene. Aquí junto a usted está su luz. Cuando lo desee, puede alumbrarse con ella. Les dejo juntos. Juntos para siempre, tal y como lo desearon. Que descanse, amigo. Que descanse.